Hola, hola, bienvenidos a mi canal de Twitch. Tengo mucho hype. Temporada 6 de Fortnite. Vamos a ver todo lo que han puesto, el pase de batalla y el pequeño evento este que dicen que hay. Vamos a ver. Tengo muchísimo hype, pero muchísimo. Iniciando sesión. Comprobando conexiones. Iniciando sesión. Venga, por favor, dime que funciona. Vale, conectando. Emparejamiento. Esto es nuevo. Buenas. Emparejando, emparejando, emparejando. Encantado. Venga, venga, venga. Queremos ver el evento. No he visto literalmente nada. Si quiere empezar, claro. Venga, por Dios, empiece ya. Empiece ya. Ojo. El mundo cero está implosionando. Está fuera de control. Ponte a salvo. Si no lo detengo, podría acabar con todo rastro de vida. Tú cumples órdenes. Sal de ahí enseguida. Voy a hacer lo que teníamos que haber hecho desde el principio. Voy a llamar a los siete. Hiciste un juramento. Estás traicionando todo por lo que... Es que explotó otra vez. ¡No! Voy a necesitar eso. Solo un poco más. ¡Detengo! A uno de vida. Trabajas para nosotros. No vayas con los siete. Jones. Jones, ¿me recibes? Jones se revela. ¡Ah, un platanito! De verdad. De la skin de aquella vez, aquel pase parecía. Mira, sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero... Oh, no. Espera, hablemos. ¡Hablemos! Entregarte a Geno. ¿Y a las hermanas? Y a las hermanas también. Pero antes necesito tu ayuda para arreglar eso. Trato hecho. De momento. Oh, me quedo más tranquilo. Manos a la obra. Necesitamos para volver a casa. No hagas que me arrepienta. Prepara ya al embucrado. No tenemos mucho tiempo. ¿El embucrado? ¿Tú
¿Tú otra vez? Sí, soy yo. Déjalo. Date prisa. Vamos a salvar la realidad. ¿Qué quieres que haga ya? ¿Qué le has hecho al punto cero? A la mierda del punto cero. Ha sido un accidente. Se ha liado todo tanto que no creo que pueda arreglarlo. No vamos a rendirnos. ¿Quién ha dicho nada de rendirse? Estad atentos. Cuando el punto cero empiece a expandirse, ya no habrá vuelta atrás. ¡Malas noticias! ¡Han aparecido varios portales! No son portales. La realidad se está desmoronando. ¿Crees que deberíamos cerrarlos? ¿A ti qué te parece? Sí, vale, pues venga. ¿Puedo entrar a lo mejor? ¡Vale, hecho! Ahora la inestabilidad irá a peor. Cuidado con las olas de realidad. Recibido. Haremos guardia. Las olas de realidad cambian las cosas según abrimos que dar. ¿Tienes, sí? Soy una mariposa. Esa ha sido grande. ¿Va todo bien por ahí? Bueno, ahora soy una mariposa, así que... ¡No! ¿No puedo coger esto? Tendrás que encargarte tú. Vas a ser mis ojos y mis oídos. Y mis brazos. Y mis piernas vale. También. Vas a tener que cerrar los portales. ¿Podrás hacerlo? Claro que sí, hombre. Claro que puedes. Vamos. ¿Cómo quieres que lo cierre? Empieza por arriba y luego vas bajando, como si fuera una cremallera. Vale. Cerrado, perfecto. ¿Y ahora yo necesito dónde? Esto no puede ser bueno, pero bonito es un rato. Buen trabajo. Voy a necesitar más tiempo. Sigue así. ¡Recibido! ¿Dónde voy? Veo tres portales más, pero el siguiente queda muy lejos. Ojalá pudiéramos... ¡Espera, espera, espera! ¿Puedo teletransportarme? ¡Agáchate! Tenemos que intentar pasar a los cazadores. Ay, por Dios. Bueno, no soy plátano. En verdad da igual. ¡Está impresionante! He pasado toda mi vida estudiando el punto cero. Cerrado. Pero esta es la primera vez que lo veo. ¡Rápido! ¡No puedo seguir así mucho más! ¡Espera! ¡Que nos llevo al tercer portal! ¡Nos vamos, ya vamos! Entonces, lo de los lobos es algo nuevo, ¿verdad? ¡Hostia! ¿Es todo de los lobos? ¡Hala! Las realidades paralelas se abren paso. Tenemos que seguir avanzando. ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo! Vale, vale, vale. ¡Hora de realidad! ¡Piensa en cosas de humanos, cosas de humanos, cosas de humanos! Ah, guapísimo, guapísimo. Tengo la sensación de que la realidad me odia. Oye, qué bien. Te queda genial. Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo va todo por ahí arriba? Es demasiado. Tenéis que seguir. ¡Solo queda uno! ¡Aguanta! No, teletransportame. ¡Tenemos compañía! ¡Ostras! ¡No me vendría mal una hora de realidad ahora mismo! ¡Cerrado, cerrado, cerrado! Vale, vuelvo a ser yo. ¡Bien hecho! ¡Ese era el último! Creo que ¿y ahora qué? Está. ¡Vaya! ¡Qué intensidad! ¡Qué guapo, eh! Vale, el siguiente paso es crucial. Oye, ¿todo bien por allí arriba? No es suficiente. No tiene buena pinta eso, ¿eh? Detenerlo, pero quizá pueda contener la explosión. Debe estar encerrándose. Empieza a producirse el agujero negro, ¿eh? No vamos a irnos hasta conseguirlo. Necesita nuestra ayuda. ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Cómo quieres que la ayude, ya? Nah, estoy flipando. Guapísimo, guapísimo, ¿eh?
me tires. No vamos a tener otra oportunidad igual. Tienes que sellar el punto cero y sobrecargar el dispositivo. ¿Sobrecargarlo? Me quedaré atrapado en el bucle. Tendremos que encontrar una manera de volver. Hace lo que pase, no te rindas nunca. No. Te encontraré y me lo contarás todo. ¡Tienes mi palabra! ¡Allá vamos! ¿Ahora qué? Conectando. Pasa y pase de batalla. No importa lo aislados que nos sintamos, hay una fuerza instintiva que nos une a... ¿No? Que nos empuja a adaptarnos. Que nos hace avanzar en busca de aventuras. ¿La arco otra vez? Que nos obliga a no rendirnos nunca. Hay muchas armas nuevas, A enfrentarnos a nuestros peores miedos, sin importar las consecuencias. A enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha. Una fuerza instintiva que exige equilibrio. La isla se ha vuelto indomable. Y vosotros también deberíais. Guapo, tío. Muy guapo, Muy guapo. Compramos el pase, pero antes hay que poner el código. Antes hay que poner el código en la tienda de Fortnite. Sandero26, por supuesto. Vamos a poner el código, pues creador. No, hombre, que no quiero comprar el pase todavía. Código en la tienda de Fortnite, Sandero26. Vamos a gastarnos unos pavos. No, no, este, 950. Y nos cobramos el pase. Oh, tenemos a Jonesy. A ver, vamos a ver el pase de batalla. Jonesy. El icono es el estandarte. Graffiti. 100 pavitos. Otro estandarte. Un gesto. Bueno, para limpiarlo igual. Música. Pantalla de carga. Mochila. 100 pavos. Graffiti. Mochila. Mochila. La chica esta, está guay. Pico de Lara. Esto de caída, bueno. A ver el baile este. Bueno, está bastante guapo. 100 pavitos. Vale. Un icono. Otra skin de Lara Croft. Vale. Esto nada. A ver el pico este. Guapo. 100 pavitos. Otra vez la mochila. Ah, estilo adicional. Esta skin de Tara. No sé quién es. A ver el gesto. Vale. 100 pavitos. Bueno, las skins. Bueno. No están muy allá por ahora. El pico este está guapo. Aunque es parecido a uno que ya tengo. Música. Esto vale. La delta. Bueno, mochila está bastante bien, otro 100 pavos, otra es la mochila esta, no sé qué es lo que hará. Vale, te parece un medio egipcio, ¿no? 100 pavitos, el gesto de Mbappé, no de Haaland. Eso es el cubo, ¿eh? Vale,
300 pavos. El pollo este medio raro. Otro gesto. Vale, no pega mucho, pero ok. No, hombre, no. Llevo un pollo y me hago un pico de esto. Bueno, está bien. Otro pollo azul, muy cantoso. Música, el ala delta. Muy guapo el ala delta, me gusta mucho para Skin Galaxy, le queda calidad. Bueno, esto está bastante bien, del punto cero. Raven Renacimiento. Guapo el pico, me gusta. Me encanta la mochila. Bueno, skin del 85. Cien pavitos. Gratis, bueno, está bastante guapo. Y eso, quiero ver ya la skin nivel 100. A ver, los picos me están encantando, eso sí. A ver esta skin, que es la que... Bueno, está bien, está bien. Después estilos desbloqueables. Gesto. Vale, vale, vale. Y esto ya no se sabe. Pues guay. Me gusta, fabrica objetos. ¿Puedes fabricar objetos? Que sea, bueno, los desafíos ya los iremos viendo. Y en principio eso, las zonas. Pues hay zonas nuevas, Hay bastantes zonas nuevas. Bueno, ya lo iremos explorando, así que nada. En principio aquí lo dejo. No hay tienda nueva tampoco, creo, ¿no? No, la tienda es la de la noche, así que nada. Como siempre digo, si me estás viendo desde YouTube, dale like, suscríbete, activa la campanita. Y si me estás viendo desde Twitch, sígueme y código en la tienda de Fortnite de Sandero26. Adiós.